Bienvenidos androides a una nueva review de Android Curioso. En esta ocasión os traemos un terminal donde lo más sorprendente es el apartado del audio. Se trata del Ulefone Viena y comenzamos como siempre con su unboxing. Bien, vamos a ver qué tenemos en el interior de la caja de este Ulefone Viena. Como siempre, en primer lugar, el terminal. Vamos a sacarlo. Nos ha llegado en este tono oro rosa y nuestra primera impresión es que se siente cómodo en la mano. Cable USB micro USB plano. Cargador del terminal. También tendremos algo que deberían de incluir todas las marcas, como es una funda. Por muy sencilla que sea, siempre nos hace un buen apaño. Un protector de pantalla. El pincho para abrir la bandeja de la micro SIM. Y por último, una pequeña guía rápida del terminal. Ahora continuemos con su análisis. Este terminal es una de las últimas propuestas de Ulefone y lo han llamado Viena en honor a la capital de Austria. Al cogerlo, notamos la sensación de estar ante un terminal bien construido. Concretamente, estamos ante un terminal de 15,3 centímetros de alto, 7 de ancho y 6 milímetros de grosor para un total de 151 gramos. Un terminal donde podremos ver los botones de subir y bajar volumen y el de bloqueo y encendido del terminal en el canto derecho. En cambio, en el izquierdo tendremos la bandeja para la micro SIM y la micro SD, además de un botón multifunción que más adelante explicaré. Conexión micro USB y micro en la parte inferior. En la parte superior, jack de 3,5 y un emisor de infrarrojos. En la parte trasera vemos la cámara, el flash LED, lector de huellas, la serigrafía de Ulefone y el altavoz. Y por último, en el frontal vemos la pantalla de 5,5 pulgadas, cámara, altavoz para las llamadas y botones táctiles, eso sí, no retroiluminados. Podremos encontrarlo en varios colores, solo tendremos que elegir el nuestro. Nos encontramos ante un terminal con un procesador de 64 bits, concretamente un MediaTek 6753 de 8 núcleos, a 1,3 GHz, con la Mali T720 y encima, si le añadimos 3 GB de RAM, tendremos un gran terminal al que podremos pedirle lo que queramos, ya sea navegar por internet, usar redes sociales o jugar a la mayoría de los juegos. En cuanto al almacenamiento, 32 GB de memoria interna, de los cuales tendremos casi 25 para nuestro uso. Espacio de sobra y si no, siempre podemos ampliarlo mediante tarjetas microSD. Como ya os he comentado antes, tendremos un pequeño botón en el canto izquierdo, que muchos se preguntarán para qué sirve. Pues bien, si lo pulsamos, accederemos a la grabación de voz. O bien, si lo pulsamos dos veces, abriremos la cámara. Un pequeño acceso rápido a estas aplicaciones. En cuanto a conectividad, contaremos con 4G LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, radio, micro USB OTG y, como no, lector de huellas, en el que podremos configurar varios usuarios y, como podéis ver, con un comportamiento y rapidez más que aceptable. Nos encontramos con una pantalla de 5,5 pulgadas, la cual ocupa un 70% de esta. Pantalla fabricada por Sharp, con tecnología IPS y con una resolución Full HD. Cobertura antihuellas junto a la protección Gorilla Glass 3, con unos cantos 2,5D, es decir, que los cantos tienen una pequeña curva.
pero no penséis que es un Edge, ni mucho menos, ya que apenas son visibles. Ángulos de visión más que aceptables, buen brillo, colores vivos y un gran nivel de contraste. Y cuando a una pantalla como esta le añades un gran sonido gracias a su chip Hi-Fi SNXP, con un buen amplificador, lo que conseguimos es una calidad multimedia increíble en nuestro terminal. Batería de 3.250 mAh, eso sí, no extraíble. Batería justa para un dispositivo de este tamaño, pero después de probarlo, hay que decir que con un uso normal del dispositivo, podremos llegar al final del día sin ningún tipo de problema. Respecto a la cámara, 13 megapíxeles en la trasera. Cámara fabricada por Panasonic con una apertura 2.0. Cámara correcta, imágenes nítidas con una buena saturación, sobre todo en escenas con luz. Aplicación de cámara fácil de usar, donde podremos de forma sencilla cambiar entre los diversos modos. Además, como no, contamos con grabación en Full HD. En cuanto a la frontal, 5 megapíxeles, comportamiento más que correcto para nuestros selfies o videollamadas. En cuanto a la versión de Android, tenemos Android 5.1 Lollipop, y lo que verdaderamente nos gusta es que la marca no añade ningún tipo de capa de personalización, perfecto para la gente como nosotros que prefiere una buena experiencia con Android puro, y sin aplicaciones preinstaladas, que no sean las clásicas de Google. Ahora hablemos de rendimiento. Sí es verdad que en cuanto a juegos podremos jugar prácticamente a cualquiera sin ningún tipo de problema, lo que sí hay que tener en cuenta que en juegos pesados donde se consumen muchos recursos, como es el caso por ejemplo de Asphalt 8, vemos que la imagen no va tan fluida como esperábamos o hay algún pequeño lag. Eso sí, en cuanto a su rendimiento en aplicaciones o navegación, todo perfecto. Un terminal con una buena pantalla, buen almacenamiento, lector de huellas y que podremos adquirir a un buen precio en la tienda MacGood, de la cual tendréis el enlace de compra bajo la descripción. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.